Somos la familia Salas Lamas, integrada por Alberto Salas Juárez, María Isabel Lamas Torres, Paloma Berbera Salas, Alicia Salas y mi hija Estrella Guadalupe Ambriz Salas, que se está preparando para recibir el sacramento de la Eucaristía en la pandilla Domingo Sabio en el Centro Juvenil Salesiano de Coacalco. Y el día de hoy queremos invitarlos a que nos acompañen a rezar el rosario pidiendo la intercesión de María Virgen. Recordemos que familia que reza unida permanece unida. Nos disponemos a rezar el rosario. Les invitamos a tener una postura cómoda que nos ayude a poder tener una actitud de oración. Este rosario es un poco diferente. Al participar niños, se pretende que sea sencillo, pero con devoción. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa en todo el corazón haberos ofendido. Y propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme, confesarme y cumplir la penitencia que me fue impuesta. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Así como lo suplico, así confío en vuestra divina bondad y misericordia, que me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosa sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Ofrecimiento para el Santo Rosario. El día de hoy vamos a ofrecer el rezo del Rosario por las necesidades espirituales, físicas y económicas de cada una de las personas que nos acompañan en este Rosario. Los invito a traer a su mente por qué o por quiénes quieren pedirle a la Virgen su intercesión o también de qué quieres darle gracias a Dios. También nos unimos a las intenciones de toda la Iglesia. Misterios gozosos. Recordemos que los días lunes y sábados meditamos los misterios gozosos. Primer misterio. En el primer misterio meditamos la encarnación del Hijo de Jesús. Escuchemos con atención el siguiente pasaje bíblico. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. La Virgen María tenía apenas 16 años. Ya estaba comprometida en matrimonio con José. Era muy devota y obediente. Le gustaba rezar mucho. Un día un gran resplandor iluminó su cuarto. Un ángel llegó del cielo y le anunció que sería la madre de Dios. María se arrodilló impresionada, asustada, sin entender qué pasaba. Después de un momento, emocionada, dijo: «Hágase en mí según su palabra». Y desde entonces el niño Dios empezó a crecer dentro de ella y ella se sintió muy feliz. Reflexión. ¿Te das cuenta que la Virgen no entendía muy bien qué quería Dios de ella? Pero no le importó, confió en él y lo obedeció porque lo quería más que a nadie. Tú también dile que sí a Dios para que a ti también te llene de alegría. Sé obediente con tu papá del cielo, con tus padres, abuelitos y maestros, con aquella persona que está cuidándote y te ama. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Segundo misterio. En el segundo misterio meditamos la visitación de María a su prima Isabel. Escuchemos con atención el siguiente pasaje bíblico. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:42. María tenía una prima de edad avanzada que estaba esperando un bebé y se llamaba Isabel. María sabía que estaba sola y tenía miedo que hubiera algún problema con su embarazo. Entonces decidió ir a visitarla. No le preocupó que viviera lejos. Quería acompañarla y compartir con ella los momentos difíciles que atravesaba. Al llegar María, Isabel y el bebé que estaba dentro de ella brincaron de emoción. Era Dios mismo, en María, quien había ido a visitarlos, y ellos sintieron que algo maravilloso les estaba pasando. Reflexión. Como la Virgen, trata tú también de ponerte en el lugar de los demás, de tus papás, de tus hermanos, de tus amigos, de tus maestros. Trata de imaginar qué sienten. Descubrirás que, como tú, a veces se sienten inseguros, con miedo, enojados, tristes, y a veces no saben qué decirte, no saben qué decirte que te quieren cerca. Ayuda a tus semejantes en todo lo que puedas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es
el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Tercer misterio. En el tercer misterio meditamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos con atención el siguiente pasaje bíblico. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Juan 1:14. La Virgen María tuvo un bebé. La mayor alegría para cualquier ser humano es tener un hijo. María sabía que el suyo era el Hijo de Dios. Su corazón estaba lleno de gozo. María tomó entre sus brazos ese cuerpecito de bebé con toda dulzura, con todo el amor de que una madre es capaz. Hizo todo para darle lo que necesitaba. Reflexión. Imagínate que eres tú y no la Virgen María quien toma en sus brazos al niño Jesús. ¿Qué harías si comienza a llorar? Seguro lo abrazarías muy fuerte, le hablarías bonito, lo mecerías de un lado a otro o le darías de comer. Intentarías todo para consolarlo. Imagínate que ese bebé que no puede decirte que necesita es ese compañero tuyo tan antipático o tu maestra regañona. ¿Qué harías? Jesús nos dijo que como tratáramos a los demás que nos rodean, lo estamos tratando a Él. Acuérdate de esto y trata de darle a todos los que te rodean eso que necesitas para sentirse mejor. Llevar con humildad las mortificaciones de esta pandemia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Cuarto misterio. En el cuarto misterio meditamos la presentación del niño Jesús en el templo. Escuchemos con atención el siguiente pasaje bíblico. Llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Lucas 2:22. La Virgen María y San José llevaron a presentar a su bebé al templo, poco tiempo después de que había nacido, como lo indicaba la ley. Ahí se encontraron con Simeón, un anciano muy santo que estaba muy contento cuando se acercó al niño Jesús,
porque había pedido a Dios no morir hasta ver al Mesías. Lo tomó en sus brazos y se maravilló, pues ese niño era Dios. Reflexión. Qué orgullosos estaban María y José de llevar a su precioso bebé ante los sacerdotes del templo. Qué feliz estaba Simeón cuando estaba cerca de Dios. Los tres tenían la alegría de haber cumplido con la voluntad de Dios. ¿Te has fijado cómo te sientes cuando cumples con lo que tienes que hacer? Cuando obedeces a tus papás, cuando ayudas a un amigo, cuando das cariño a quienes lo necesitan, cuando cumples tus tareas en casa y en la escuela sin rebeldía, cuando te acercas al niño Dios, fíjate. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era al principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Quinto Misterio. En el quinto misterio meditamos. Jesús se pierde y es hallado en el templo. Escuchemos con atención el siguiente pasaje bíblico. ¿No sabías que yo debo de ocuparme de las cosas de mi Padre? Lucas 2:49. Cuando Jesús tenía 12 años, sus papás lo llevaron al templo. Al volver a casa, María y José se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Se sentían tristes y muy, muy preocupados. No lo encontraban, no sabían qué hacer para recuperarlo. Por fin lo hallaron en el templo hablando con los sacerdotes sobre Dios. Reflexión. ¿Te imaginas la angustia y la preocupación de María y José cuando no veían a Jesús por ningún lado? Eso mismo siente Dios, tu papá en el cielo, cuando te alejas de él. Cuando te alejas, es como si te perdieras. Es, por ejemplo, cuando dices mentiras, cuando lastimas a alguien, cuando no cumples con tus tareas o no compartes lo que tienes, es como si te perdieras. Pero Dios no se cansa de buscarte hasta que te recupera. Te encuentra cuando te das cuenta de todo lo bueno que te da cada día, cuando abrazas a tus papás, cuando eres bueno con todos, cuando sonríes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres,
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Vamos a rezar el Padre Nuestro y tres Aves María para honrar a la Santísima Trinidad, pedir por el Papa y sus intenciones y su salud, la Iglesia Católica, para que permanezcamos siempre fieles a las enseñanzas de Jesús, las vocaciones sacerdotales y religiosas, las que hay, sean santas y perseveren, por los matrimonios, para que sean santos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la alumbres. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora recemos un salve para honrar a la Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, oh siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos. Oh Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.